Hasta esta, mira, todo agarrado y no. Borro, no te enojes. No me estoy enojando, papi. No me estoy enojando, papi, le digo yo. ¿Qué comida vamos a hacer, bebé? Ahí vamos a ver qué compramos. ¿Ah? Y la luna de los buenos amigos. 8,000. 8,500. Pero lo más que vamos a llevar es pollo. Hoy mira, vos llevamos carne, ya estamos. Carne, y allá estamos, con burro, los palitos. Bayro. ¿Sí? Bayro me dijo que te iba a mandar. Es una pena, nunca me volvió a pedir. ¿Para qué le robaste? No le robaron nada. Tengo pruebas. ¿Muestradas? Ay, Marco le roba a un suscriptor. No, güey. ¿De veras? Aunque no lo creas, que no creo. Ya está su número perdido. Si sí, yo no marco, la enseño, yo la enseño. Enseña. ¿Está llevando? De moda, no marco, no suscriptores. Le robaste un suscriptor, Marco, ¿cierto? Muchacho, estaba así, como deteniendo el teléfono para que nadie pensara que estaba grabando, para que lleguen a sacar algo bueno y ahorita sacaron uno. Marcos, ratero, como el chavo. ¡Ratero! ¡Ratero! Solo que aquí. Mira, la chiquita. Chame o chate. En el chavo, mira pues. En el chavo decían: no te vayas, ahorita andate a la miércoles, Marco. Todo le dicen: no se vaya el chavo. Sí, chavo, no te vayas. Como que recuerda a su papá ese, ¿cómo se llama? Pero ¿cómo hacen eso, madre? No te vayas, Cheyo. No te vayas, Cheyo. ¿Cómo no se va a ir, Cheyo, si le metió un filazo a dos, güey? ¿Cómo no se iba a ir? Cheyo se metió a uno, a dos, güey. ¿Y qué pasó? Puyó con el machete la pata. Le puyó a dos, él mató a uno y puyó a dos. Es asesino. ¿Por qué? Él es sobao. Fue bronquero. Le gusta la bronca. Le gusta. Hace como unos 20 y tantos años. Ya tiene tiempo. 23 años. No, y que le quemaron la pata fue hace poco. Pero estabas en proceso en la siguiente. Ay, hay otro todavía, está en plano eso y se va otra vez. Está por machuco y se va otra vez. Ya tiene maña. Ya no lo quiere la gente. Se va por 20 años, vamos a ver. Yo le iba a gustar, vos tenés 22 años y viste que sos tu papá. No, no soy hijo de él. No, yo no soy hijo de él. ¿Qué le dices a tu mamá? No, yo no soy hijo de él porque no me parezco a ninguno de mis hermanos. Mucha, ni uno de nosotros nos parecemos a nadie. No, yo solo Rudy el que le da un aire, me da un aire a mí. Ajá. Yo ya sé en no. Qué te da un aire en los gordos. Rudy, nada más el yo. Vamos. El yo se parece un poco al bota en los cachetón. No, no se parece. Lo que pasa es que está delgado por el yo. No, se le nota. Mucha, ¿cómo va a estar gordo el yo si ese pasa trabajando día y noche en el cañal? Dame yo aquí en la paz. Cabio, mira. Mira pues, mira pues. Simón, ahí está la cosa. No, porque yo acepto que yo estoy aquí tranquilo. Entonces están diciendo, no, es que, pero no sé cómo se va a aparecer, muchachos. Y pobre yo le suda el zanjón ahí. Dándole duro al trabajo. Y ustedes quieren que esté igual de gol que el bota. No se puede, muchachos. Muchachos, dice Gerson que está haciendo. ¡Ey! Gerson está haciendo dieta. Mándale al cañal. En una semana regresa. En 5 días, güey, te apuesto que hay resultados como el burro. Mucha, yo voy a ir al cañal, mucha, así sin mentira. Me voy a apuntar tan siquiera una semana. Al cañal es peor. Correr cable, mira, así como el trabajo que hacía el hermano de la Yaki, ahí, o sea, va a correr, sí va, pero solo el cable de él, el cable que, o sea, mente va a trabajar. En cambio, no, en la balanera no te desgastas tanto. Los en el cañal, sí, como. Vos
¿Has ido a trabajar al cañal? Yo al cañal. Va, entonces no hablé. Yo he ido a trabajar a los dos lados. Y yo sé, sí, algazás, pero anda al cañal. Si me pongo a hablar con vos, ¿dónde te vas a dar tu brazo? Porque yo sí ya he probado las dos cosas y se siente. La bananera es pesado, ¿cierto? Anda al cañal a trabajar bajo el sol. Es más pesado en el cañal. Es más pesado en el cañal de aquí, sin discusión. Cuando quema la caña, me imagino. Pero, sin discusión, es, mira, pues cuando se ponen a regar, tal vez no, pero cuando se ponen a cortar caña, a la máscara, eso es un infierno. Una cosa, ¿sabes qué? Ya ni respirar se puede. Se puede. ¿Sabes qué respiras? El polvo respiras. Mira, el bote está dejando frijol a la manita. Mira, me vale, amigo. Trabajen, huevones, eso es todo. La Melisa pone a trabajar bien al bote. Trabajen, huevones. Va, botas, trabajar porque... La Meli... Muchacha, ¿qué hubiera pasado si la Meli y el bota fueran esposos? Miren cómo se mira. Yo me ergué a la Meli todo. Se va a poner pie en el buche. Yo la amarraré y le doy el día. Yo me dejo que me dé que denunciar. Yo le cortaría la lengua a la Meli. ¿Qué va a hacer? ¿Es mío? Le corto ¿Es los dedos. Con los dedos de los pies del tío. También se los. No, no se puede. Mejor que la mate. No tiene una opción porque le quita la lengua a los dedos. ¿Qué va a hacer? Entonces voy a tener un papel escrito ya. ¿Qué decirle? ¿Qué decirle? Ah, quemo. La... ¿Qué le van a decir? Mira, mamita, andate para tu casa, no te entiendo. Pobre mujer. Ay, pobrecita la muda, no pudo. Va a ser como aquel que te digo que quería pasar a Estados Unidos y empezó a hablar en un dialecto que saber, ¿quién entiende? Ay, pues no pasó bien. Escucha, está el cachiquel, tal vez sí. Cállate. Ah, dice la Jackie, a ver Jackie, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? La Jackie nos deja sorprendida porque ya sabía todo. Sabe, ajá, ni yo sé. Jackie, ¿a qué me refiero yo? Por mi mente, no así sé, pasó, si mira. Yo vi, ya espérate, déjalo más, déjalo. Yo vi un video donde, ¿cómo se llama? Pero no sé, pero yo ahorita cuando vos dijiste, ¡ah! Me recordé del video. Ah, mentiras, mira. Ahí cayó en la trampa de que no sabía nada. No, yo vi un video en internet donde iban unos para Estados Unidos y que iban a pasar un tren, algo así, y el señor le dijo, yo puedo hablar inglés, y venía otro que era gringo. Entonces le fue a decir que a qué horas pasaba el tren. Y el, ¿cómo se llama? El gringo le dijo que a las 3. Y entonces el señor le fue a decir a sus compañeros de que el tren no pasaba ahí. Y al rato pasó el tren. Por eso yo dije, ¡ah! Casi similaba. Similar, se parece un poco. No, es que la, lo que yo te digo es que había un muchacho allá, eso no es mentira, es real. Había un muchacho, mira, solo que le quitaron el pelo, si no se viera más natural todavía. Se miraba bien humilde así, yo le digo, ¿vos qué pasó? Pero no habla tanto español, pero sí se le entiende a ley. ¿Qué pasó? Yo no hablo aquí en español. ¿Por qué, Leo? Yo solo en lengua hablo. ¿Qué lengua? No sé si mam o no sé qué cosa. El cachiquel todavía consigue gente que lo entreviste a él. Pero tienen un idioma, men, que saber qué dice, men. Fíjate, mijo, yo pasé allá con de migración. Y me preguntó que cuál era mi problema. Yo le empecé a hablar, mira, en mi idioma y le empecé a hacer... Así se quedó, ¿qué idioma habla? Le mencioné. El bla, bla, decía... No consiguieron nada. Él solo hacía que los mates de que lo rechazaban por ser diferente. No encontraron a ningún traductor. Entonces lo que hicieron fue dejarlo pasar con su familia. Basura, güey. Y sí sabe hablar inglés. Y sí, digo, sí sabe hablar español. ¿Y lo dejaron pasar para dónde? ¿Lo dejaron para Estados Unidos? O sea que ganó. Sí, porque él habló en su dialecto. Y no lo pueden discriminar por hablar diferente. Y si no encuentran un traductor, ¿saber? Mucha, es que aquí hay 23 lenguas, creo. En Guatemala. 24 son. Va. Y de esos 24, ¿cuántos conoces vos? 3. No te sabes ni uno, pero solo sabes que existen 3. Va, ahora escucha, en Estados Unidos, ¿cómo van a saber? Mira,
está el Pocomán, el Poctic, Va, espérate, ya no terminamos la noticia. Marcos, Marcos, ¿qué pasó? ¿Por qué robaste pista a un suscriptor? Dice aquí el Byron, dice. Vaya mal. Byron Mendoza. El Byron no es. Saber quién. El punto es de que él te está culpando. El Byron no es. No, Byron es. Muchachos, todos enteraron. Qué raro que no se sepan eso. Hasta en el grupo se mandó. ¡Ah! ¡Cuando decía! Eso no. Pero yo creí que era Otto. No. Otto no. Otto no es. Otto no. Otto solo al Bota le manda billete. El Otto no lo a mí me mandaba. Oye, Botas, ¿cuánto le hubieras cobrado al Bota, al Otto? Es que Marco no yo. Entendió. Ajá. Es que alguien dijo. Ay, depende. Depende, porque si hubiera así solo una vez, poco. Cambio, si ya hubiéramos sido amantes, pues ni modo. Primero, por comenzar una moto. Comenzar una moto. Uy, no, la Meli, mira, tira la semilla, mira. Meli. Mira. Ay, esa Meli. Ay, no, Meli. Me está la culpa. Bien dice que las mujeres, mira, la lengua, hasta además tienen la lengua ahí zampada. Mira, se acabaron. No, Eres un ejemplo a seguir, muchachos. Todos deberían ser como el Botas. La mujer no se entere, muchachos. Igual la mujer está volando y el hombre no se entera. Qué joder, normal, mi pana. Si se entera, sí, ya se va. Es normal, mi pana. Bueno, muchachos, voy a dejar este video por aquí y ahora sí nos vemos hasta la próxima. Adiós a todos. Estamos despilucando. Hasta la próxima. Adiós.